Una reunión sin mosquetón. A ver si me acuerdo cómo se hacía esto. A ver si me acuerdo. ¡Acuerda! ¡No! 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 Esto no puede pasar. Quedarnos a 20 metros de altura, anclados a una cinta express, en una situación tan precaria, es lo peor que nos puede pasar en esta situación. Vamos a darle otra oportunidad. Antes de iniciar las escaladas, recordemos que hay unos hábitos que siempre hemos de tener presentes. Es importante repasar la cuerda, colocarla en el lugar idóneo para hacer el aseguramiento, hacer el nudo al final y el partner check o comprobación del compañero, entre otras cuestiones. Son factores importantes, actitudes positivas para la seguridad de nuestras escaladas. Hola amigos, bienvenidos a otra antropotutorial. En el tutorial de hoy vamos a presentaros un procedimiento dentro de las técnicas de aseguramiento. Se trata de cómo descender de descuelgues cerrados, es decir, hacemos escalada deportiva y llegamos al lugar de descenso, la llamada cadena. Aquí no encontramos mosquetón. Tenemos que pasar nuestra cuerda por una anilla. ¿Cómo lo haremos? Vamos a verlo. El material que necesitamos para este procedimiento es un mosquetón de seguro, dos cintas express de reserva, una corta y una larga. Si en vez de llevar una larga llevamos un cabo de anclaje, también es posible. Un mosquetón de seguro en su extremo. Vamos allá. El procedimiento que aquí recomendamos está dentro del factor redundancia. En todo momento hay dos puntos de anclaje. Si fallara uno, estaría el otro. Además, minimiza la cantidad de maniobras que hay que realizar. Y obviamente, cuantas menos maniobras, mayor seguridad, ya que hay menos ocasiones para el error. Cuando alcanzamos la reunión, primero protegemos la caída. A continuación, nos anclamos al anillo ventral con la misma cinta express o con el cabo de anclaje. Pedimos cuerda al compañero que nos asegura y la pasamos por una de las anillas. Hacemos un nudo de 8 con la coca pequeña y con un mosquetón de seguro lo pasamos por nuestro anillo ventral. Nuestro compañero chupa cuerda y cuando quedamos colgados de esta comprobamos todo el sistema y retiramos la cinta express. Nos desencordamos del nudo de 8 con el que empezamos a escalar y ya estamos listos para que nuestro compañero nos descienda. Vale, ¿me bajas? Así como podemos encontrar dos anillas y una cadena en la reunión, se puede dar el caso de que solo existan las dos anillas. Aseguraremos la caída con la cinta express y nos anclaremos con el cabo de anclaje o con una segunda cinta. A partir de este punto el procedimiento es similar. Pasaremos la cuerda por las dos anillas, nudo de 8 con la coca corta, anclaje con mosquetón de seguro al anillo ventral, liberación del 8 inicial y descenso. Vale, ¿me bajas? Bueno amigos, hemos visto las maniobras tanto realizadas con cabo de anclaje o con cinta express. Pero recordar, nunca se deben realizar anclajes con encadenamientos de cinta express. Y siempre que estemos anclados o asegurados a cinta express, debe ser una sola y siempre debe estar bajo tensión, ya que se tratan de mosquetones sin seguro. Otra cuestión a tener en cuenta es la comunicación entre los miembros de la cordada. Si no estamos acostumbrados a escalar habitualmente, es mejor que dejemos claro cuál es el código a utilizar. Los procedimientos que aquí os hemos mostrado hay que practicarlos, entrenarlos y automatizarlos en lugares donde no haya peligro, es decir, a ras de suelo. Y nos despedimos.
Ayúdanos a hacer las montañas más seguras. Hasta la próxima.